Vamos a ver. Dime un número, Miguel. 8. Dime un número. 5. Voy a hacer un sistema facilito. X más Y sería 15. Y 2X menos Y sería 2 por 8, 16, menos 7, 9. ¿Vale? Yo resuelvo el sistema, ¿vale? Por sustitución mismo. Sustituyo la aquí abajo. Y me da. Ya la he liado. Ah, no, está bien. Menos 3 igual a menos 21 y igual a 7. Y aquí sería 15 menos 7, 8. Ahora, ¿cómo represento eso gráficamente? Vamos a ver, para representar gráficamente lo primero que hay que hacer es despejar la Y. En las dos ecuaciones. Entonces, sí, la Y. Entonces, si despejo la Y en la primera, me queda igual a 15 menos X. Y en la otra es un poco más... Y es igual a menos... Yo prefiero pasar menos Y para acá sumando. Y ya está. O sea, me queda... igual a 15 menos X, igual a 2X menos 9. No, no voy haciendo problema, aquí no se habla del portero del equipo de nadie. Ahora, ¿cómo dibujo las dos rectas? Una la voy a hacer de azul y otra de rojo. Tampoco has dado cómo se usa un móvil y sabes usar el móvil, ¿vale? No hace falta que la hayas dado para saber hacerlo. Se supone que... pensando. Sí, no, es que esa es la excusa típica del que no quiere hacer algo. Es como no lo he dado y yo pongo la excusa típica del que sabe lo que el alumno está diciendo. Tampoco has dado cómo son móviles, nadie te la ha tenido que explicar. Pues eso es lo mismo, hay que pensar y probar. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué hacemos? Sí. ¿Quién dice que no? Tú. Pues si dices que no puedes hacerlo, tienes razón. Y si dices que puedes hacerlo, también tienes razón. No, es porque el móvil no lo has dado y sí puedes usarlo. No, no te lo has leído y lo has aprendido. Eso es lo que vais a hacer. Repito, eso vais a vuestras madres mañana, ¿vale? Lo que hayáis hecho. Pero es que acabo de explicar una fórmula. Pero es que la acabo de hacer yo en la pizarra. Y como ya la he explicado, pues nada. No me da el... Si lo tengo que hacer yo no vale. No, pero si preguntas... A5 menos A2 partido 5 menos 2. No es tan difícil. No, la he hecho al revés. En fin, si lo tengo que hacer yo, lleváis aquí 40 minutos y no habéis hecho ni uno. No. 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 Venga. Partido A5 menos A2, partido 5 menos 2. Esta la voy a dibujar de azul y esta de rojo. ¿Vale? Hay que hacer una tabla para las dos. Igual a 15 menos X. Y ahora me vais a preguntar, ¿y qué números pongo en la tabla? Uno, cero. No, uno sí, uno es el cero. Para cero da 15. Y el otro, cojo la X que me da la solución, 8. 15 menos 8, 7. Y la otra, igual a 2X menos 9. X, Y. Si vale 0, menos 9.
Y si vale 8, me tiene que dar lo mismo. 16 menos 9, 7. 0 menos 9, 8, 7. Y ahora dibujo. Me han salido números grandes, por vuestra culpa. Yo tuve hasta el 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si esta la dibujo de azul, esta pasa por el 0,15 y por el 8,7. O sea, que es esta recta. Y la otra pasa por el 0 menos 9, que es este, y por el 8,7, que es este. Pues se cortan en ese punto. Obviamente que es la solución del sistema. ¿Vale? Y así son todos. No hay que comerse mucho la cabeza. Hacedlo primero para saber en qué punto se van a cortar. Y una vez que sabéis la solución, entonces dibujáis las dos rectas. Pero una vez que sabéis la solución, porque ese punto os va a ayudar a dibujarla mejor. Ya sé que las dos pasan por aquí. Y los otros puntos que he hecho son los puntos de corte con el eje I. ¿Tú lo ves, no? ¿Qué es lo que no ves? Sí. ¿Cuánto vale A2? ¿Y a 5? No te puede dar menos 2, te tendrá que dar 2, ¿no? Pues a mí a 0 me da 1, 1 menos 7, menos 6, menos 6, entre 3 menos 2. ¿Cuánto da a 2? ¿A 2? Sí. ¿Y a 5? 7. Pues a 5 menos a 2 partido 5 menos 2. 7 menos 1, 6, entre 3, 2. La diferencia es 2. Sí, 5. Eso es. ¿Qué es lo que no ves? Sí, vale. ¿Yo? Sí. Pero el 5 menos 2 es la fórmula. ¿Lo ves? No, más o menos no vale. Partido 5, 3 menos 2, da 7 menos 1. Yo es que soy informático, soy binario. O va, o sí o no. ¿Me enterá o no me enterá? Ah, sí. No, hoy me han puesto a mí. Bueno. ¿Y qué pasa con los informáticos? ¿Qué ha dicho? Vosotros no vais a estudiar informática, vosotros vais a hacer personas, no robots. Estás en toda la boca. A veces hay que pensar como un robot. O sea, hay que ser binario. O sea, me quiere o no me quiere, no puede estar conmigo un día con otro, no. No creo que a él le gustara, o sea, que su mujer es binaria, o te quiero o no te quiero. Hay que bajar. Lo que me das. D es la diferencia. Lo que me das. ¿Qué es lo que no ves? Primero es el sistema, ¿vale? Sí, sí. Está ahí bien. Y luego he despejado la I en las dos. Y luego he dibujado las dos. Para dibujar una recta tienes que coger dos puntos. Pero no coja cualesquiera. Coge el cero siempre y la X que te da de la solución. ¿Por qué? Porque este punto se te va a repetir en las dos rectas. Porque es el punto donde se cortan las dos rectas. De eso, cada ecuación es la ecuación de una recta. ¿Vale? Que relaciona X e Y. Esta relaciona X e Y y esta también. Entonces lo que hago es despejar la Y y expresarla como una recta, que esto ya te tiene que sonar. Del año pasado. Una recta es igual no sé cuánto X más N. ¿O no te suena? Lo diste. Entonces, resolver un sistema de ecuaciones es ver dónde la X y la Y coinciden. Es decir, dónde se cortan las dos rectas.